En el marco de la Semana de la Transparencia, las organizaciones que conforman el Consorcio contra la Corrupción pidieron a los candidatos presidenciales más liderazgo sobre estos temas. Además, recordaron a los diputados que deben elegir al fiscal más idóneo para que siga llevando estos casos a los tribunales. Guadalupe Bonilla nos tiene más detalles. La Semana de la Transparencia coincide con la fase final en la que también la Asamblea está definiendo el futuro de la Fiscalía General. No es menor lo que está en juego, puesto que se puede retroceder en esta materia. El Consorcio contra la Corrupción pidió a los diputados elegir bien. Si se elige la persona equivocada, el país puede entrar en un gran retroceso en materia de lucha contra la corrupción e impunidad. Y es por eso que nosotros como consorcio estamos exigiendo a la Asamblea Legislativa que asuma su responsabilidad. En la Semana de la Transparencia se ha incluido el financiamiento de los partidos políticos y aquí se espera más protagonismo de los candidatos presidenciales. Y pensamos que ahí está un tema fundamental. La incidencia positiva que deberían tener los candidatos presidenciales, las fórmulas presidenciales, en la transparencia, en el financiamiento de los partidos políticos. Cuando se habla de corrupción, la Corte de Cuentas está en la lista de instituciones más ineficientes. Cuando hemos visto todos estos casos de gran corrupción, la gran pregunta que nos hacemos es ¿dónde estaban los controles que permitieron que se dieran estos abusos? Y el gobierno central también ha dejado mucho que desear con su política de transparencia, dicen estas organizaciones. Ahora, cuando vemos el desempeño del actual gobierno en materia de lucha contra la corrupción, creo que al ver los indicadores podemos encontrar que hay serios problemas en el país en materia de lucha contra la corrupción, el tema de las partidas de gastos imprevistos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.